Sí, de hecho, bueno, a razón de que algunas calles del centro ya no era suficiente el bacheo tanto superficial como profundo, pues bueno, estas calles ya requieren un reencarpetamiento. Esto consiste en retirar la carpeta actual por medio de una técnica que es el fresado y posteriormente tender una carpeta nueva, ¿sí? Estos trabajos también implican la renivelación de los caimanes, pozos de visita, y también la rehabilitación de las banquetas que estén dañadas, las guarniciones, y algo que nos ha pedido mucho el alcalde es las rampas para personas con discapacidad en las esquinas donde se pueda ejecutar estas obras. Y bueno, pues también comentar que esto lo hacemos en época y en horario nocturno. Sí, nosotros vamos a iniciar después del 14 de febrero, vamos a iniciar el día 15, precisamente porque hay mucha actividad comercial antes y el día 14 de febrero. Esta semana se espera una gran afluencia ahí en el centro. Entonces nosotros estamos, una vez que termine esa afluencia, bueno, pues empezar y trabajar en su gran mayoría de noche. Esto también es importante comentarlo, para que los comerciantes, los que atraviesan estas arterias, pues tengan el conocimiento y estén atentos a los avisos viales que estaremos dando a través de los medios de comunicación. Y pues bueno, son obras que son necesarias y que vamos a tratar de interferir lo menos posible a la vialidad, ¿verdad? Y al comercio, ¿verdad? En este caso. Vamos a trabajar de forma continua y coordinada porque como son algunas calles, algunas las vamos a trabajar el fresado en la noche y en ocasiones la carpeta probablemente entre la tarde noche, por cuestiones de temperatura también. Pero la idea es que el trabajo pesado se haga de noche, ¿sí? El trabajo pesado, donde entra la maquinaria, los camiones de volteo. Hacerlo de noche en su gran mayoría. ¿Qué calle son? Sí, es la calle Primo Verdad, la calle Álvaro Obregón, la calle Victoria, esta calle también es muy transitada por el transporte público, también Vázquez del Mercado y dos calles que también están cerca del centro, que son Francisco Villa y también la otra que es la calle 20 de Noviembre. Son las calles que estaremos interviniendo. Bueno, estamos hablando de una superficie de más de 17 mil metros cuadrados, ¿sí? Y una inversión de más de 15 millones de pesos, ¿verdad? Los que se van a aplicar en estas obras. Y aquí lo importante, como lo comentaba hace rato, pues es que la ciudadanía no se ve afectada durante el transcurso de estas obras, tratando de hacer el mayor de los trabajos por la noche y estar atentos a los avisos viales para no circular por estas calles. Sí, de hecho, bueno, pues ahí, tanto como Primo Verdad, Victoria y López Velarde, pues son calles angostas, ya se checó, se alcanza a entrar la maquinaria, pues un poquito apenas, vamos a decirlo, y vamos a trabajar de esa manera, ¿no? Y con mucho cuidado, con mucho cuidado de estar haciendo las cosas bien para que queden, pues, funcionales. Vamos a tratar de que, como son varias calles, hacerlos de manera continua. Y bueno, la idea es estar terminando en un mes, cuando mucho. Pues estar al pendiente, vamos a tener todos los señalamientos necesarios y también los boletines viales que se requieran para estarle informando a la población, a los vecinos, a los comerciantes. A las rutas de camiones, ¿verdad? Pues las rutas alternas que pueden utilizar en estos tramos. Esperemos que no nos llueve, ¿verdad? Obviamente que es cuando se genera mayor peligro por la superficie de rodamiento mojada, ¿verdad? En este caso vamos a tratar de que no represente un riesgo ni un peligro. Sí, ahí precisamente los señalamientos de bajar la velocidad, de que hay hombres trabajando también y en ocasiones pues utilizar una ruta alterna. Que estas obras son necesarias, o sea, ya el bacheo no era suficiente, que nos tengan un poco de paciencia mientras ejecutamos la obra y pues esa obra va a ser siempre en beneficio de
de la ciudadanía en general. Los recursos son directo municipal, sí, son directos, son gracias a las contribuciones de todos los ciudadanos, y bueno, pues es con lo que iniciamos a trabajar en este año en la Secretaría.